Hey everyone, it's Cristina, and today I have the honor of speaking with the IBF Junior Welterweight World Champion from Puerto Rico, Subriel Matias. Matias is going to be making his first title defense on November 25th on the Benavides versus Andrade undercard. So stay tuned for that because that fight might steal the show. This interview is in Spanish, so I'll have captions available so you guys can tag along. And a quick little side note, I ran out of time for this interview, so I wasn't able to ask all of my questions, but stay tuned because I'm going to catch him at the LA press conference on Tuesday. I think it's Tuesday. I gotta double check. But yes, stay tuned for that interview and let's get right to it. Hola, Suriel, ¿cómo está? Saludos, bien, bien, Cristina. Estamos aquí, ya tú sabes, ley de 9 días y 9 días. contando. Quería agradecerle por tomarse el tiempo para hacer esto conmigo. Ya sé que los horarios están un poco ocupados y especialmente ahorita que ya se está acercando la fecha. Entonces, realmente lo agradezco. No hay de qué. Entonces vamos a brincar directamente. Esta pelea va a ser su primera defensa de título mundial. ¿Cómo se siente ahora que se está acercando la fecha? ¿Tiene un poco de nervios o presión o emoción de que se acerque el 25? Pues mira, presión, creo que no. ¿No? Nervios sí, es normal. Creo que en cada combate llega un momento dado de la preparación o cuando se está acercando la pelea, pues uno normalmente, ¿verdad?, tiende a tener nervios. Entonces creo que, gracias a Dios, ¿verdad?, hasta el momento ya lo trato o ya me acostumbré a manejarlo. Entonces creo que no. Más es. Me siento más, ¿cómo te explico? Diablo. No sé ni qué palabra usar, hermano. Estoy más ansioso, diría yo, de verdad. Ya para pelear y demostrar todo lo que Sí, está trabajando. demostrar exacto y, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Contando con la victoria. Entonces, dejar claro, ¿verdad? Otra vez, otro mensaje. Sé que es el sueño de todos los peleadores llegar a un título mundial y ganar el título. ¿Cómo cambió su vida después de lograr ese sueño? Pues mira, realmente no te puedo hablar de cómo cambió mi vida, ya que, ¿verdad? Viene siendo mi primera pelea. Entonces no te puedo hablar de que me cambió la vida. Creo que, ¿verdad? Ver qué pasa en dos, tres defensas, cuatro defensas, y ahí quizás pues vea el cambio en general, sea en lo económico como en mi vida personal. ¿Y cómo se sintió agarrar el título? Mira, realmente creo que después de haberlo soñado tanto, tenerlo en mi mano, es decir, como que wow, lo logré. Pero a la vez no lo asimilaba. De hecho, si me pregunta ahora, creo que todavía no lo asimilo. ¿Y por qué será? No sé, quizás es porque espero más. Nunca estás, ¿cómo es la palabra? Satisfecho. Satisfecho, exacto. Y usted ha entrado con fuerza al deporte, tiene su récord, nomás una derrota, 19 con una derrota y ha noqueado a todos los oponentes. ¿Qué mensaje piensa que da a la división 140? Pues mira, creo que me deberían de tomar en cuenta y sobre todo, ¿verdad?, de que soy una persona que lo que dice lo hace y creo que soy más de hecho que de palabra. Entonces creo que eso a la división debe de ponerlos en alerta roja. Sé que entrenó en Jiquipilco. Jiquipilco, México, para su última pelea. ¿Otra vez está entrenando allí? Sí, llevamos ya 6 meses. El año pasado, o sea, sí, el año pasado me aventé 10 meses y medio, 11, y estamos aquí ya, gracias a Dios, ¿verdad? Llevamos 6 y ya estamos prácticamente, ya somos de aquí. Qué difícil es estar la parte de su familia es todo ese tiempo. Pues mira, yo por lo menos lo personal, que estoy acostumbrado a molestar a mis hijas, que mis hijas me molesten, a estar, ¿verdad?, con mi mujer. A veces, ¿verdad?, frecuento a mis parientes, pues se me hace un poco difícil porque obviamente estoy, ¿verdad?, a muchas horas en vuelo. Entonces, pues no es lo mismo que tú decir, estás en Puerto Rico y hoy voy a ir a ver a mi abuela y vas en 50 minutos en auto. Sin embargo, aquí, ¿verdad?, son 12, 15 horas, dependiendo, ¿verdad?, el tramo que haya en las escalas de vuelo. Y estaba leyendo en un artículo donde usted dijo que estando allí en México pudo encontrar la paz y la concentración para su última pelea. Tengo un poco de curiosidad, ¿qué era de ese lugar que le ayudó? Pues mira, es que aquí no hay mucho por hacer, ¿no? Y sobre todo yo que soy
Vengo de la de Puerto Rico, pues no conozco. Okay. Entonces aquí no hay mucho para hacer, no hay discoteca, no hay paisaje como para uno ir a ver. Y los lugares que hay yo no los conozco. Entonces, pues estoy más privado, ¿sabes? Solamente me enfoco en correr, entrenar y descansar. ¿Y usted está entrenando solo, no hay ningunos otros peleadores con usted? Pues mira, actualmente vemos como algunos 10 peleadores. El Panda tiene muchos boxeadores. Unos van, otros llegan. Por ejemplo, yo estuve con mi compañero Emanuel Rodríguez. Ahora mismo estoy con mi compañero Kevin Chacal González, que pronto pela por una eliminatoria. Entonces, unos van, otros llegan. Por ejemplo, yo me voy ahora, él se queda. Luego él se va, yo viro. Y así a viceversa. Y me imagino que le da motivación cuando hay otros peleadores entrenando con usted, ¿verdad? No, claro, cada uno, ¿verdad? Nos motivamos, claro que sí. Eso nos sirve de motivación. Después de estudiar a Ergushov, ¿cuáles son sus fortalezas y debilidades? Si tú me preguntas a mí, no hay mucho que ver en los oponentes que la he enfrentado, entonces no me puedo comparar con ninguno de ellos. Por ejemplo, los que le han llegado a la distancia son más técnicos que yo. Entonces, a los que él ha noqueado, entiendo yo que no son del nivel mío. Y creo que, ¿verdad? No hay mucho por ver. Creo que más bien nos estamos enfocando en el 25, que salga lo que vaya a salir. ¿Y cómo se Grace, siente? vamos, vamos con la última pregunta, please. Oh, la última pregunta. Ok, ahí voy, un momento. Tenía como unas 10 más. ¿Tiene algún mensaje para Ergushev antes de subirse al ring? No, ¿para qué? Si ya lo que quedan son 9 días, como te comenté, entonces el mensaje se lo voy a dar el 25. ¿Y qué tal para sus fans? ¿Perdón? Para sus fans, un mensaje para sus fans. Ah, mi fan, no, agradecido con ellos por el apoyo. Gracias por tomarte de tu tiempo, ¿verdad? Y entrevistarme. Yo soy el orgullo de Maternillo. Gracias a todo Puerto Rico por el apoyo, el respaldo, las buenas vibras que me envían por las redes sociales. Y nada, que esperen un knockout contundente. Yo soy el orgullo de Maternillo. La mejor compañía de Puerto Rico se llama Fresh Production Boxing. Y estamos aquí. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. No hay de qué. Gracias, Chris. Y